En esta tercera sesión, La nostalgia y el patriotismo como binomio, Simón Bocanegra, de Giuseppe Verdi, presentada en 1950. Un último aviso antes de darle la palabra al maestro Vela: en el programa que tienen ustedes se hizo una corrección sobre la fecha marcada en programas previos sobre el, para la última sesión del ciclo. Antes teníamos en los programas anteriores que era el 23 de noviembre, está corregido ya, la última sesión es el 30 de noviembre. El 23 de noviembre no tendremos sesión con el maestro Sergio Vela. Bueno, pues muchas gracias y damos la palabra al maestro Sergio Vela. Le damos una cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos ustedes por su, por su presencia. Gracias, querida Luz Elena. Gracias al doctor Alejandro Carrillo Castro y a todos sus colaboradores por su hospitalidad aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Si bien en las eh, dos sesiones eh, anteriores hemos centrado la reflexión sobre títulos cantados en el año de 1950, por maría callas durante su primera visita a méxico los tres años que estuvo ella eh, trabajando en la ópera de bellas artes 1950 51 y 52 es decir tres temporadas consecutivas en esta ocasión eh, vamos a hablar de un título que lamentablemente nunca cantó maría callas hay un, eh, una serie de Óperas eh, que uno hubiera deseado que una artista de su calibre y sobre todo pensando en las características vocales y su desempeño, tanto musical como histriónico, hubiera encarnado. Por ejemplo, echa uno en falta en eh, la formidable trayectoria de María Callas, el eh, repertorio mozartiano. Es un hecho que existen algunas grabaciones de fragmentos de Don Giovanni en que María Calas canta lo mismo, algún área de Don Elvira que de Dona Ana, lo cual nos habla también de su enorme versatilidad vocal. Pero se trata de un título que María Calas nunca encarnó: no hizo ni Don Elvira, ni Dona Ana, ni mucho menos eh, Zerlina. Esa es una de esas eh, óperas que nos, eh, nos hubieran quedado pendientes eh, en el eh, repertorio de María Calas. Pero siguiendo con Mozart, claro, era una época en que se conocían mucho menos, pero María Calas eh, tenía una enorme curiosidad por ampliar el repertorio, dado que bueno, pues sus eh, incursiones en buena parte de los títulos belcantistas consisten precisamente en rescates. Durante muchos años no se habían hecho títulos eh, belcantistas que ella encarnó de manera admirable. Nos podríamos eh, eh, desear, hipotéticamente, una eletra suya en Idomeneo de Mozart o una Vitelia en La Clemencia de Tito también de Mozart. En realidad, el único papel mozartiano del que tenemos eh, eh, noticia y constancia, aunque no existe una grabación que documente su desempeño en la escala de Milán, es en italiano el papel de Constance en el rapto en el serrallo un papel erizado de dificultades eh, vocales y que ella cantó tan solo en eh, una temporada. Otro de los papeles que podríamos eh, eh, anhelar que hubiera desempeñado María Calas es el de Mini en eh, La fanchula del West de Giacomo de Giacomo Puccini. Y entre los papeles que María Callas nunca cantó está justamente el de María Bocanegra en la ópera Simón Bocanegra. Entonces, cuando en el año de 1950 la Ópera de Bellas Artes presentó este título, no lo hizo eh, de la mano de María Callas y, sin embargo, la importancia de este título, y dado que estamos haciendo un examen, del periodo operístico durante el sexenio de Miguel Alemán, eh, sexenio que corresponde también con el establecimiento y funcionamiento inicial del Instituto Nacional de Bellas Artes y particularmente en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, vamos a dedicar esta tarde eh, nuestras reflexiones a Simón Bocanegra, que sin duda es una ópera menos eh, conocida, menos divulgada de lo que, no solamente a juicio mío, sino a juicio de muchos, ameritaría, empezando, entre eh, otras voces autorizadas, por la del propio Giuseppe Verdi, que tenía una especial predilección por esta ópera, que tiene una peculiarísima génesis y que corresponde con... Eh, un explícito anhelo a favor de la unidad italiana. Se trata de una ópera de índole patriótica, pero no solamente consiste en un exaltado himno hacia la unidad italiana o hacia la unificación de las facciones rivales a partir de una figura histórica determinada, sino también eh, contiene los grandes temas característicos de Giuseppe Verdi. El ser marginal que defiende una causa justa contra viento y marea, el enfrentamiento con las estructuras eh, establecidas que detentan el poder, la conflictiva relación entre un padre y una hija, evidentemente la fascinación por los hechos históricos, el fervor patriótico, todo esto figura en Simón Bocanegra con una nitidez y una intensidad que hace de este título uno de los más característicos del pensamiento estético de Giuseppe Verdi. Por qué Simón Bocanegra no es, a pesar de, del aprecio que el propio compositor eh, le tenía, tan popular como Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore o más tardíamente Aida u Otello. En realidad esto podemos eh, dilucidarlo solo de manera aproximada y quizá tentativa. Por una parte, se trata de un título en el que la espectacularidad característica de buena parte de las óperas de Giuseppe Verdi, momentos culminantes, eh, no se presenta con eh, la frecuencia, sino que más bien a menudo en Simón Bocanegra hay una suerte de repliegue emocional e incluso eh, una austeridad rayana en lo tétrico, en lo oscuro. Por supuesto que para óperas tétricas, bueno, bastaría la que la semana pasada estuvimos eh, comentando, que no es precisamente luminosa, no es un paseillo veraniego. Eh, pero con todo, podemos decir que eh, los momentos eh, de lucimiento en Il Trovatore son tan fuertes, tan intensos, que compensan cualquier eh, exceso de dramatismo tétrico o de pesimismo, para decirlo de una manera bastante eh, sintética. En Simón Bocanegra no hay esto: Simón Bocanegra no es una ópera de arias. No es una ópera que tenga tantísimos momentos de lucimiento individual, aunque en su conjunto se trata de una de las partituras más, una de las partituras eh, más logradas, más elaboradas, eh, depuradamente por parte del eh, compositor. Corresponde a Simón Bocanegra, al igual que títulos como Un balo in Máscara o Don Carlo, una historia de una génesis realmente compleja. Giuseppe Verdi se encontraba a la mitad de, de su formidable trayectoria, había ya estrenado tanto Rigoletto como Il Trovatore y La Traviata, es decir, estamos después del año de 1853, que es el año de estreno de Il Trovatore y La Traviata. Dos años después, en París, Giuseppe Verdi estrenó su primera Grande Opéra francesa, a pesar de que había hecho ya una versión francesa de Il Lombardi con el título de Jerusalén. La primera comisión que recibió de la Ópera de París dio como. El resultado, la composición de Le Vepre Sicilien, Las Vísperas Sicilianas, que hoy en día es más divulgada, más conocida, con la eh, versión italiana I Vespri Siciliani, eh, que se trata de una, una ópera grandilocuente, basada en hechos históricos del siglo XIII, la revuelta siciliana local contra eh, los. Eh, invasores franceses, que terminó con una masacre. Yo no sé por qué a Verdi se le ocurrió que una ópera que termina con masacre de franceses podía tener éxito en la Ópera de París, pero bueno, fue una ligereza que efectivamente hizo que bueno, el éxito fuera eh, relativo, pero con todo estamos hablando de, de, una, de una ópera con eh, una intención formidable, que es la asunción de las estructuras. Eh, grandilocuentes de la Grande Opera francesa, el gran espectáculo, procesiones, grandes escenas corales, escenas coreográficas, números de ensamble, eh, etcétera, etcétera, eh, gran lucimiento, que da como resultado a la postre la incorporación de estos elementos a otras óperas, como puede ser Un balo en máscara o eh, La fuerza del destino y sin lugar a dudas Aida, Aida en realidad es una grande opéra francesa hecha en eh, italiano y modificado porque se trata de un drama de cámara, el drama íntimo, pero a través de una gigantesca proliferación de escenas espectaculares. Pero bueno, Giuseppe Verdi acaba de estrenar pues, su primera grande opéra en París y como les había yo comentado la semana pasada, Después del estreno de Rigoletto, y el trovatore, los estrenos de Rigoletto, el trovatore y la Traviata, Verdi pudo es, escatimar un tanto sus compromisos eh, y empezó a ser más selectivo. Ya no tenía la necesidad de componer a raíz de una ópera por año aceptar cualesquiera encargos, sino más bien se podía dar el lujo de buscar los temas que más apetecibles le resultaran. Y en ese lance, Giuseppe Verdi volvió a la dramaturgia de un autor estricto, coetáneo suyo, aunque de otra nación. Me refiero a Antonio García Gutiérrez, que como mencioné, la semana pasada, fue el autor original de El Trovador, el drama de capa y espada, hiperromántico. Mencionamos que el romanticismo español, al ser tardío, es particularmente intenso. Este eh, personaje, que eh, fue un dramaturgo muy eh, importante, a los 23 años de edad, en el año de 1836, estrenó el Trovador tuvo enorme éxito en América, estuvo largamente en Cuba, estuvo en el México Independiente y volvió colmado de honores indianos, por así decirlo, a España, donde continuó una labor dramatúrgica hasta el año de fallecimiento de García Gutiérrez, el año de 1884. Había pues nacido en 1813, <coughs> al igual que Giuseppe Verdi, y falleció varios años antes que Giuseppe Verdi, más de 16 años antes, 1884. Pero la mención a García Gutiérrez es importante porque nos da cuenta, como mencionamos la sesión anterior, que Verdi era un autor que se encontraba al día. Es respecto de lo que sucedía en términos teatrales en otras latitudes. Se interesaba porque lo, por lo que los dramaturgos de su propia época hacían o tenían que decir. Y habiendo tenido el gigantesco, inconmensurable éxito de Il Trovatore, Giuseppe Verdi, se interesó nuevamente por la dramaturgia de García Gutiérrez, quien había escrito su drama. Histórico Simón Bocanegra. En realidad, drama pseudo histórico, porque está basado en una figura estrictamente histórica, pero el tratamiento dramatúrgico que se da a la figura de Simón Bocanegra dista en más de un momento de la verdad histórica, pero hay todo tipo de verosimilitud dramática en esta obra. Y es curioso. Que cuando hablamos de la trama de Simón Bocanegra, con frecuencia se menciona que es otra de esas tramas incomprensibles como la de Il Trovatore, aparentemente incomprensible. La semana pasada, eh, lo menciono sobre todo para quienes no nos acompañaron, traté de defender eh, la trama de Il Trovatore como algo perfectamente inteligible, siempre y cuando prestemos atención a lo que se dice. Si no prestamos atención a lo que se dice, la rapidez con la que ocurren los acontecimientos escénicos hace que se nos olviden los uh, detalles, los pasemos por alto y podemos confundir al Conde de Luna ya fallecido, al Conde de Luna padre con el Conde de Luna hijo. No sabemos quién fue el hermano del Conde de Luna o pensamos a lo mejor que era un tío del actual Conde de Luna. Pensamos a lo mejor que eh, la gitana condenada es la actual gitana, cuando en realidad es su hija, etcétera, etcétera. Este tipo de complicaciones que quedan perfectamente eh, aclaradas en las eh, primeras escenas de El Trovador y de Il Trovatore, por eh, consiguiente. Y pasa algo similar con uh, Simón Bocanegra. No es que Verdi haya ido malsanamente en pos de un dramaturgo que fuera farragoso e incomprensible. Es decir, y ahora que lo convierta yo esto en libreto de ópera con la ayuda de mi libretista, lo voy a hacer aún más difícil, más incomprensible. En primer lugar, porque los hechos escénicos van a estar más condensados. Y en segundo lugar, porque como van a estar cantados, la gente no va a entender. Y entonces, pues que el público se vaya a freír espárragos, porque no me importa en forma alguna que no se entienda la dramaturgia. La verdad es que... Esta eh, explicación absolutamente eh, chusca no tiene cabida en la mente creativa de un talento como Giuseppe Verdi, que consideraba indispensable que el contenido dramático de una obra fuera del todo explícito. Pero Verdi no podía renunciar en forma alguna a, al dinamismo que lo caracteriza. Es un autor que en muy poco tiempo dice muchas cosas. La proliferación de ideas dramáticas va de la mano de la proliferación de hechos dramatúrgicos. Entonces las ideas musicales y los hechos dramatúrgicos eh, requieren de una atención tal que si la perdemos, no por deficiencia de la partitura, sino por mera distracción del espectador o del auditor, con frecuencia pueden quedar algunos, eh, algunas eh, lagunas que a la postre resulta un tanto difícil de explicar o, en su caso, de colmar. Decía yo a ustedes que la génesis de Simón Bocanegra es una génesis compleja y mencioné los títulos de Un en máscara y de Don Carlo. Me refiero no tanto a un arduo trabajo. Eh, a partir del inicio, sino la complejidad de la Génesis se refiere a lo que conocemos como la versión definitiva de Simón Bocanegra. Porque Simón Bocanegra fue estrenada en la Scala de Milán en el año de 1857, pero el Simón Bocanegra que solemos escuchar, el Simón Bocanegra que ocupa un lugar preponderante en el repertorio de Giuseppe Verdi, Data no del año de 1857, sino 24 años después, data del año de 1881. Igualmente, cuando hablamos de la primera versión de un baluín máscara con el título de Gustavo III, Gustavo III, pasando por la versión de una vendetta indominó para llegar a la versión definitiva de un baluín máscara, estamos hablando de una serie de reelaboraciones. Lo mismo ocurre con, con Don Carlos o Don Carlo, que pasó por distintas versiones, incluso en lenguas diversas, en francés primero, después en italiano, revisiones. No podemos hablar de una sola versión auténtica de Don Carlos, sino más bien de la necesidad de optar por tales o cuales versiones, o incluso por hacer una hibridación de varias de las versiones que se acumulan, digamos, entre el año. De 1867, año del estreno de la primera versión de Don Carlo, y 1886, prácticamente casi 20 años después, en que existe la versión, no podríamos decir definitiva, sino una versión eh, un tanto depurada después de haber pasado por varias versiones intermedias. Entonces se trata de óperas que existen en más de una versión. En el caso de Simón Bocanegra, debo decir a ustedes que la versión original de 1857, hoy en día, cuando se representa, se hace más bien con un afán de exploración, casi como si se tratara de una curiosidad histórica, eh, musicológica, pero el consenso prácticamente unánime es que la revisión hecha por Giuseppe Verdi y estrenada eh, de manera definitiva 24 años después de la primera versión, en 1881, es, sin duda, una obra maestra. Entonces, lo que estamos hablando es del tránsito de una estupenda partitura a una partitura genial, porque la versión definitiva de Simón Bocanegra es una partitura que raya propiamente en la genialidad. Cuando Simón Bocanegra fue compuesta por Giuseppe Verdi, la unificación italiana estaba por ocurrir, a punto de ocurrir prácticamente. La serie de revueltas en contra de la dominación eh, austríaca, por una parte, sobre todo por lo que concierne al norte, la búsqueda de una corona, en este caso la, la Casa eh, de Piamonte, para unificar eh, Italia, eh, la mengua de poderío de los estados pontificios, etcétera, etcétera, era un asunto que estaba prácticamente a punto de culminar, pero al decir a punto de culminar quiere decir que todavía no ocurría la unificación italiana. Mientras que la versión definitiva de Simón Bocanegra se presenta una vez que Italia está... Constituida como un reino unitario, no exento de pugnas intestinas y foráneas, pero al final de cuentas, una nación, un Estado nacional unificado. Y esto resulta relevante porque la trama de Simón Bocanegra tiene ese fervor eh, nacionalista, como pocas óperas. Hay en la, en la historia un anhelo que nadie le ha reprochado a Giuseppe Verdi y que sin embargo cuando hablamos del nacionalismo alemán de Richard Wagner, estricto contemporáneo, hay muchos reproches que hacer por varios motivos. En primer lugar, porque Wagner fue un antisemita. En segundo lugar, porque a Hitler le encantaba Wagner. Eh, mientras que a Mussolini le tenía más o menos sin cuidado Giuseppe Verdi. Es decir, respetaba la figura de Verdi, pero no era un devoto de la música de Verdi, como Hitler sí lo fue de la música de Wagner. Entonces, digamos que los uh, eh, respectivos dictadores hicieron en estos compositores, eh, causaron consecuencias muy distintas. En el caso de Richard Wagner, parcialmente por su propia responsabilidad en sus panfletos políticos y por otra parte por el, la afición del de, de propio Hitler a la música de Wagner, han asociado el nacionalismo musical con una suerte de intolerancia respecto de los demás pueblos, cuando la verdad es que el nacionalismo de Giuseppe Verdi es aún más marcado que el nacionalismo de Richard Wagner en sus propios... Términos. Uno de los eh, colaboradores fundamentales de Giuseppe Verdi fue el libretista Francesco María Piave, quien nació eh, unos años antes que Giuseppe Verdi, tres años antes tan solo, 1810, y falleció no con demasiada edad, en 1867. Habiendo sido de todos los libretistas con los que trabajó eh, Giuseppe Verdi, el más socorrido, aquel con el que más óperas hizo. En primer lugar, Hernani, después Idue Foscari, los dos Foscari. Posteriormente, Attila, o Atila, la ópera escocesa, que ya saben que yo no la pronuncio M-A-C-B-E-T-H. Eh, Il Corsaro. Stifelio, Rigoletto, La Traviata, después Simón Bocanegra y por último La Forza del Destino. En realidad, eh, si Giuseppe Verdi dejó de trabajar con Francesco María Piave tras La Forza del Destino de 1861 fue porque Francesco María Piave sufrió eh, una, una hemiplegia quedó incapacitado, Verdi procuró eh, a su amigo y antiguo colaborador los medios suficientes para que fuera atendido durante los últimos seis años de su vida, en que estaba incapacitado. Y podemos saber que Francesco María Piave no solamente tenía la enorme destreza para trasladar obras de teatro eh, de singular importancia, pensemos que Hernani proviene de Victor Hugo. Y due Foscari proviene de Lord Byron. El caso de la ópera escocesa, bueno, pues evidentemente detrás está eh, eh, William Shakespeare. El eh, Corsaro, nuevamente, está eh, Lord Byron. Eh, Rigoletto, está eh, Victor Hugo. La Traviata, Alexandre Dumas. Ya mencionamos a García Gutiérrez detrás de Simón Bocanegra y en el caso de La Fuerza del Destino. Está nada menos que Don Ángel Saavedra, Duque de Rivas, y para una escena, Schiller, con una escena que proviene de Wallenstein's Lager, del propio Schiller. Es decir, Piave tenía la destreza para convertir dramas relevantes en eficaces libretos operísticos. Pero algo más, algo muy práctico, aguantaba Giuseppe Verdi. Que con toda la bonomía, la generosidad característica de este, de este hombre que detestaba que le hicieran cualquier homenaje, que daba dinero para construir un hospital o un asilo con la condición de que no le pusieran su nombre, si faltaban a la palabra y querían rendirle homenaje, entonces Verdini se presentaba. Este hombre que llevaba el sentido del honor eh, muy acendradamente a causas casi judiciales por eh, cualquier nimiedad, pero que no dejaba de conducirse como, como un, uh, un hombre magnánimo, tenía, entre otros defectos que habrá tenido, pero uno muy característico y muy conocido para nuestros efectos de análisis musicológico o histórico, la manía de maltratar a sus libretistas se burlaba de ellos, los insultaba educadamente, lo cual no deja de ser a veces un peor insulto, es decir, sarcásticamente. Eh, mire, se ha tardado usted un poco más de lo que yo hubiera deseado, entonces me he visto en la necesidad de yo mismo proveer estas, estos malos textos, eh, si usted considera que son... Eh, inadecuados, por favor, no duden, decirme, a ver quién se atrevía a decirle que un texto suyo era, era, era malo, porque Verdi se hubiera ofendido, pero lo hizo prácticamente con todos sus libretistas, salvo con Arrigo Boito, porque reconoció al final de su vida en Arrigo Boito un hombre intelectualmente muy sofisticado y algo más, no solamente era un hombre eh, con gran cultura, con gran destreza literaria, sino que, bueno, además de pertenecer a una familia por lado materno de, de origen aristocrático, eh, tenía muy buena educación, resulta que Arrigo Boito era compositor. Entonces, si Verdi se peleaba con Arrigo Boito, Boito le podía contraargumentar en términos musicales. Entonces, a Boito lo trató con una deferencia que no halló... Eh, que no hallaron los demás libretistas, y ahora diré por qué nos importa Arrigo Boito en relación con Simón Bocanegra, porque el libreto es de Francesco María Piave, pero ya sabemos que la versión definitiva, lo acabo de mencionar, de Simón Bocanegra data del año de 1881, es decir, 14 años después de la muerte de Francesco María Piave, 20 años después de la incapacidad de Francesco María Piave. ¿Quién hizo la revisión libretística de Simón Bocanegra a boito Entonces, por una parte estamos frente al, al libretista más socorrido, uno de los más eficaces, Francesco María Piave, que tenía una tolerancia eh, rayana en paciencia bíblica del santo Job, que tampoco tenía tanta del santo Job, pero eso se ha dicho entre nos, no vamos a entrar en discusiones teológicas, eh, al menos coloquialmente se reconoce la paciencia del santo Job. Bueno, eh, el, uh, el caso es que Ar, eh, Francesco María Piave tomaba con uh, buen talante las eh, exigencias, eh, las impaciencias y a veces las impertinencias de Giuseppe Verdi. Decía, o bueno, así es Verdi y lo servía bien. Y Verdi tan estaba satisfecho con ello que. Se dirigía a él amistosa, cálidamente, mi querido Piave, lo, lo, lo procuraba y desde luego volvía a utilizar sus servicios. Verdi compuso, depende cómo las queramos contar, las distintas versiones, pero digamos en promedio 28 óperas, de las cuales 10, es decir, más de la tercera parte, tienen libreto de Francesco María Piave. Y al final de cuentas, ese buen libreto de Simón Bocanegra, fue revisado a convertirse en un libreto magistral por parte de Arrigo Boito y la partitura eh, llegó también a un grado de depuración notabilísima. Simón Bocanegra, es, eh, como obra de teatro, es posterior a El Trovador. El Trovador, les decía yo a ustedes, Data del año de 1836, cuando García Gutiérrez tiene tan solo 23 años de edad y le granjeó una fama prácticamente inmediata. Simón Bocanegra, en cambio, es una ópera eh, siete años posterior, cuando García Gutiérrez cuenta con eh, 30 años de edad. Y en esta ópera nos encontramos con un personaje protagónico que es generoso, particularmente digno, enemigo de las intrigas eh, o de la mendacidad, con eh, un ánimo pacifista, con una notable cordura, que padece traiciones, padece y se opone al egoísmo de su ciudad y de su tiempo y todo esto pudiera hasta cierto punto mutatis mutandis acercarnos a la figura del propio Giuseppe Verdi. Ahora bien, cuando Giuseppe Verdi estrenó Simón Bocanegra en la Scala de Milán ocurrió eh, algo eh, muy, en realidad, estrenó es, no, Simón perdón, en Venecia, pero después la presentó en la Scala de Milán. Y ocurrió algo muy, eh, muy curioso. En Venecia, teatro donde Verdi había presentado eh, una ópera tan exitosa como Hernani, otra como Átila, en el año de 1853 Verdi había fracasado. Con la traviata. Esto es algo que hemos mencionado en más de, de una ocasión, el hecho de que el estreno absoluto de la traviata haya sido un fracaso y nos puede parecer prácticamente inusitado. Pero debemos recordar varias cosas. En primer lugar, la trama de la traviata era estrictamente contemporánea, es decir, Verdi retrata a la sociedad de su tiempo con uh, todos sus vicios. Y pocas cosas son tan desagradables como obligar a una persona a mirarse al espejo. Cuando una persona se mira al espejo lo hace libremente. Cuando a una persona le dicen contémplate en el espejo es un poco desagradable. Y cuando a alguien le colocan eh, una, una suerte de, de eh, arnés para que no pueda sino mirarse al espejo y le abren los ojos, aquello se convierte en algo verdaderamente violento. Algo de ello pasó con la traviata. El público que fue se sintió identificado con la conducta reprobable de los personajes y se sintió ofendido por ser aludido. Además de ello, resulta que la protagonista de la traviata era lo suficientemente robusta como para que nadie creyera que podía morir de, de debilidad por causa de tisis. Era más bien ridículo suponer. Eh, que la cantante estaba agonizando cuando, seguramente, en el entreacto había cenado eh, una pasta al dente con eh, particular fruición y apetito. Eh, y a lo mejor se había merendado también al tenor. Eh, consecuentemente, aquello fracasó. Verdi re, eh, registró en sus anales y en su correspondencia que la traviata había sido un fracaso, pero dijo de una manera muy eh, sensata. ¿Quién sabe quién tenga la última palabra? Creo que no se ha dicho la última palabra. Y al año siguiente, en Venecia nuevamente, con otro reparto, volvió a presentar la Traviata y fue un éxito atronador. Dijo, mismo título, mismo público. Bueno, aquello fue un éxito. Entonces, tres años después, Verdi, con el éxito ya a cuestas de la Traviata, acepta estrenar Simón Bocanegra en Venecia. Esto es bastante curioso porque la trama ocurre en Génova. El personaje de Simón Bocanegra era genovés, no veneciano. Y de hecho buena parte de la trama hace mención a las pugnas históricas medievales entre las repúblicas marítimas de Venecia y Génova. Pero seguramente con este afán, digamos, eh, conciliatorio entre los extremos de la península, Verdi opta por estrenar la ópera en la Fenice de Venecia, donde el éxito fue más bien menor, fue un éxito relativo. No podemos hablar de un fracaso, no fracasó la primera versión de Simón Bocanegra en su estreno absoluto, pero no fue ni mucho menos el éxito que Verdi eh, esperaba o anhelaba. Y entonces, eh, haciendo una prueba, prueba de fuego prácticamente, sobre la validez del, del título, Verdi presentó a continuación Simón Bocanegra en La Scala de Milán, teatro que había conocido para entonces un amplio número de éxitos de Giuseppe Verdi, entre otros desde los primeros títulos de Giuseppe Verdi. Y en la escala de Milán la ópera fue un rotundo fracaso. Verdi no había fracasado en la escala de Milán desde su segunda ópera. Cuando Verdi compuso su segunda ópera, Un Giorno Direño, Un Día de Reinado, la amargura de ese incidente fue mayúscula, a un grado tal que Verdi estuvo dispuesto, lo consideró seriamente abandonar la carrera de compositor y volver a una vida eh, campesina como agricultor. Gracias a que no lo hizo y estrenó Nabucco en La Scala como tercer título, la carrera de Verdi no solamente se repuso, sino que tuvo un relanzamiento formidable. Pero el hecho de que una ópera tan apreciada, tan querida en su contenido y en su elaboración por parte de Giuseppe Verdi, fuera un rotundo fracaso en la escala de Milán, suscitó en Verdi un desasosiego mayúsculo, una profunda tristeza y al final de cuentas eh, Verdi quedó eh, cariacontecido, guardó Simón Bocanegra y evitó que Simón Bocanegra fuera presentada de nuevo, porque el fracaso de esa ópera en la que Verdi tenía puestas tantísimas esperanzas, le resultaba francamente indigesto o insoportable quizá. Pasaron los años y con los años pasó el estreno de Un baile de máscaras, el estreno de las dos versiones de La fuerza del destino el estreno de Don Carlo, el estreno de Aida. Después de Aida, Verdi prácticamente consideraba que su trayectoria había terminado habiendo hecho, después de Aida, la mesa da Requiem cuando Verdi tenía prácticamente 60 años de edad, casi 60. Hay que pensar que para el siglo XIX, 60 años de edad equivalían a lo mejor a unos 80 de ahora, grosso modo. Pero Verdi estaba llamado a vivir casi 88, 87 y pico, eh, lo que hoy en día equivaldría a ser prácticamente centenario. Y varios amigos de, de Verdi insistentemente le decían a Verdi que no podía dejar de componer. Y Verdi decía, ya dejé de componer. Eh, alguno le decía, oiga, pero usted ahora dedicado a la agricultura, decía, no, a ver, entendámonos, yo no soy un compositor que se dedica a la agricultura, soy un agricultor que a veces compone. Es muy parecida a la anécdota, con alguien la comentaba, de Giuseppe di Stefano, que decía, cuando le preguntaban por el... Su, su vicio por su tabaquismo decía: Entendámonos, yo no soy un cantante que fuma, soy un fumador que canta. Y con eso zanjaba cualquier, cualquier discusión. Pero entonces, eh, Giulio Ricordi, el editor de Verdi, tuvo una idea sumamente afortunada. Verdi no tenía libretista después de haber escrito Aida. Piave había muerto, con Gislanzoni había trabajado ya Aida la versión traducida de Aida, cuyo libreto original era de Camille Locle, que había hecho el, en coautoría el libreto de Don Carlos, basado en Schiller. Pero Verdi no tenía mayor ánimo de explorar nuevos caminos. Y el caso de Arrigo Boito entrando a la vida de Giuseppe Verdi es interesantísimo, porque Boito pertenecía a una generación que en su juventud había hecho de nuestro de Verdi y de todo lo que Verdi representaba. En alguna ocasión había escrito, tenía muy buena pluma, eh, unos versitos insultantes contra Verdi, diciendo que quizá habría nacido ya eh, la persona, el artista que pudiera resarcir el arte casto y puro porque el arte, eh, en el, porque el altar del, del arte había sido afeado como muro de lupanar, refiriéndose a la música de Giuseppe Verdi. Como si. Lo que hubiera hecho Verdi fuera un insulto contra, contra el arte solamente porque eh, tenía un grado de aceptación popular y lo que consideraba eh, Boito una accesibilidad eh, excesiva que ponía quizá en tela de juicio de Boito, no de los demás, o no de todos, eh, su validez intrínseca. Es cierto que hay una distancia enorme en la calidad literaria de muchos de los libretos de las óperas de Verdi que anteceden a las de Arrigo Boito. Cuando leemos simplemente como pieza literaria el libreto de Otello o de Falstaff de Arrigo Boito, basados ambos en Shakespeare, advertimos una mucho mayor riqueza de la lengua italiana, una métrica mucho más compleja, mucho más variada que corresponde también con una evolución eh, propia del, del compositor. La música de Verdi se vuelve más compleja y más variada. Pero digamos que eh, Verdi no había tomado demasiado en cuenta aquel eh, insulto de Arrigo Boito, que en el transcurso de su trayectoria había colaborado. Hemos mencionado aquí con Amilcare Ponchielli, su contemporáneo, eh, como libretista de la ópera La Gioconda, aunque Boito no firmó con su propio nombre el libreto de La Gioconda. Hizo un seudónimo anagramático. Arrigo Boito lo convirtió en Tobía Gorrio. Son las mismas letras. ¿Por qué? Pues porque si La Gioconda era un fracaso, Podía decir, no, ese no es mío, ese es de Tobía Gorrio. Y si la Gioconda era un éxito, decía, ah, Tobía Gorrio soy yo, como efectivamente todos sabemos que Tobía Gorrio fue a Boito. Y entre otras cosas, había hecho una gran ópera que es Mefistófele, una de las grandes óperas entre Verdi y Puccini, por así decirlo. De las pocas grandes óperas, al igual que la Gioconda de, de, de Ponchielli, no son tantas las óperas formidables de esa época que no sean de la autoría de uno u otro o los contemporáneos de Puccini. Pero eh, los hombres de una generación intermedia en general fueron opacados. Boito escribió tan solo esa ópera, tardó muchísimos años en escribir la segunda, Nerone, y fue estrenada eh, con, eh, en una versión, digamos, eh, relativamente incompleta. El último acto eh, se prescindió de él, eh, pero tras la muerte del propio del propio Boito entonces Julio Ricordi como decía yo a ustedes con gran tino quería acercar a Boito a Verdi y Verdi se resistía como diríamos en mexicano como gato panza arriba porque decía a Verdi y no le, no, no, no le faltaba razón mire, le decía a Ricordi si recibo a Boito me voy a sentir comprometido si me trae un libreto y no me gusta, va a ser muy incómodo que le diga a Boito: no me gusta. ¿Para qué? Y si me trae un libreto y sí me gusta, voy a estar aún más comprometido. No tengo ganas de escribir más óperas. Ya, ya acabé. Pero la insistencia fue mayúscula y hubo un momento en el que acertó Julio eh, Ricordi el orgullo de Giuseppe Verdi asusándolo, le dijo: Oiga, ¿y qué tal si Boito le ayuda a hacer una revisión de Simón Bocanegra? Y Verdi a eso no se pudo negar, porque Simón Bocanegra era una piedra en el zapato, era una espina clavada en el corazón de Giuseppe Verdi, era un fracaso inmerecido pero perfectible, no para que fuera un mejor fracaso, sino para que dejara de ser un fracaso. Es decir, una ópera perfectible que no merecía el fracaso, pero que perfect, perfeccionada que fuera, seguramente podría convertirse en una obra que no corriera el riesgo de fracasar de nuevo. Entonces Verdi se puso a trabajar con Arrigo Boito. No es el momento ahora de hablar de todas las vicisitudes que siguieron Boito y Verdi en su colaboración, pero simplemente como eh, resultado de esta colaboración, no solamente hicieron una ópera impecable, que es Simón Bocanegra, que al final de cuentas ya no podemos decir que sea una obra del Verdi eh, del periodo maduro, sino del Verdi viejo. Es Verdi en 1881. La depuración eh, es próxima a los 70 años de Giuseppe Verdi. 68 años tiene cuando está depurando eh, Simón Bocanegra. Entonces, aunque hay mucha música, por supuesto, de 1857, en realidad han transcurrido 24 años, 24 años de crecimiento artístico, de maduración. Y después de esto, por si fuera poco, habrían de llegar dos milagros. Otelo, de 1887, y Falstaff. Verdi puso todo tipo de dificultades en ambos casos. Le dijo a Boito que tenía mucho temor de no estar a la altura de las circunstancias. Le dijo a Boito que lo harían, pero lo tenían que trabajar en secreto. Y que él, Verdi, iba a decir que estaba pasando el rato, no, no haciendo nada serio. Pero en última instancia, eh, Otelo y Falstaff son dos óperas imprescindibles de la historia del arte lírica, y en buena medida se, se deben a la colaboración con Verdi por parte de Arrigo Boito, no como coautor de la música, sino como un libretista excepcional. Ahora bien, ¿en qué consiste el replanteamiento de Simón Bocanegra? replanteamiento y depuración. En primer lugar, Verdi modificó buena parte de la redacción vocal. Cambió la orquestación, eh, en ciertos momentos la hizo más concisa, en otros momentos ganó en densidad, amplió muchísimo los matices, algunas frases que tenían... Eh, un mismo, un mismo rango dinámico, es decir, a lo mejor en mezzo forte o en forte, les dio una variedad para que pasaran de lo forte a lo piano, eh, la enriqueció. Pero esencialmente quitó una escena y la sustituyó por, por otra. El segundo cuadro del primer acto... De la versión definitiva es completamente nuevo y el primer cuadro original eh, fue totalmente desechado. Con esto, Simón Bocanegra se convierte en una ópera tanto o más oscura que Il Trovatore. Prácticamente no hay escenas diurnas o exteriores. El prólogo ocurre en el exterior, pero es de noche. El primer cuadro del primer acto es, es diurno, es exterior y todos los demás, eh, segundo cuadro del primer acto, acto segundo y acto tercero, son cuadros internos. Incluso el, el último prácticamente al anochecer, al caer el ocaso. No hay esta presencia <coughs> eh, marcada de, de la luz solar. Y esto se refleja en buena medida en el ánimo de los, uh, de los protagonistas. Es una ópera emocionalmente oscura, que tiene como un tema recurrente el mar, el ondular del mar, el mar como referencia, el mar como anhelo de conquista, el mar como sitio de... Aventuras eh, de bienaventuranza y, y también de un destino malhadado. Es una ópera cargada de sentido político, posiblemente la más política de todas las óperas de Giuseppe Verdi. Es una ópera que alude inequívocamente a la unidad italiana basada en la historia real. Giuseppe Verdi tuvo un enorme despliegue de tramas nacionales o nacionalistas, pero pocas veces aludía a la propia historia italiana. En Aida, por supuesto, hay una índole política. La hay en Nabucco, la hay en El Trovador, la hay en Hernani. Bueno, en un caso estamos hablando del antiguo Egipto, en otro caso estamos hablando de la antigua Babilonia, en otro caso, en otros casos estamos hablando de, de España, en más de, una, en más de una ocasión. Pero casi no hay óperas de Verdi que ocurran en Italia. La hay, por ejemplo, en eh, la Batalla di Legnano, que tiene, se refiere a un episodio medieval. Eh, una famosa batalla en el norte de, de Italia que tiene claro ese fervor patriótico, y la hay en uh, Simón Bocanegra. La mayoría de las óperas de Verdi no utilizan temas italianos. No era necesario. Verdi podía eh, referirse al anhelo de los italianos de eh, constituir una nación eh, unitaria, un Estado nacional, sin tener que decir estamos hablando de Italia. Cuando los uh, ciudadanos italianos. Eh, se sintieron conmovidos por el canto de los prisioneros hebreos que anhelan eh, volver a las riberas del Jordán en Nabucco, no les importaba mayormente que la trama fuera bíblica y que estuvieran los eh, prisioneros hebreos en, eh, en el Éufrates, sino que sentían que se trataba de un anhelo. Por, el, por la patria perdida, el amor a la patria, y reaccionaban como si el referente fuera Italia. Sí, no todo tiene que ser tan obvio, pero el caso de Simón Bocanegra, al igual que la Batalla de Leñano, la ópera es genuinamente de trama eh, italiana. Y algo eh, muy interesante también para efectos de nuestro análisis es que si en Verdi… Prolifera el conflicto entre padre e hija, o la relación entre padre e hija es un detonador de conflictos dramáticos, no necesariamente que estén enfrentados. En Simón Bocanegra, esto alcanza una dimensión inusitada, porque hay dos conflictos de dos padres con dos hijas, cosa que nos eh, habla también de una suerte de obsesión. La verdad es que no hay una sola respuesta al motivo por el cual Verdi utiliza con tantísima frecuencia la figura de padre o las figuras de padre e hija para establecer conflictos dramáticos. ¿Por qué no padre e hijo o madre e hijo? Por supuesto que hay ocasiones en que hay esos conflictos. Vimos la semana pasada el Trovator, evidentemente, la relación entre Azucena y su hijo putativo, Manrico. Bueno, eh, es una relación madre-hijo, pero no es frecuente esto. Rigoletto eh, versa sobre una relación padre-hija, Hernani tiene esa misma relación, Giovanna d'Arco tiene esa misma relación, Luisa Miller esa misma relación, Oberto, la primera ópera de Verdi, lo mismo, eh, Nabucco. Versa sobre ese conflicto en Otelo está implícito en Aida es completamente explícito la fuerza del destino es una ópera que se desarrolla toda todo el motor es un conflicto entre padre e hija que desencadena todo lo demás bueno Simón Bocanegra es otra de esas óperas en las cuales el conflicto padre hija o los conflictos padre hija tienen una preponderancia con todo esto vamos a ver, aún con brevedad, la, los aspectos fundamentales de la trama de Simón Bocanegra. Entendamos que el Simón Bocanegra real, histórico, es una figura del siglo XIV. Falleció en el año de 1363. Simón Bocanegra fue elegido en el año de 1339 como primer dogo de Génova, o primer duque, o primer dux. Tanto en Génova como en Venecia, el poder llegó a ser detentado por un magistrado con tratamiento honorífico prácticamente monárquico, pero a partir de estructuras republicanas. Los poderes no eran omnímodos. Estaban limitados por consejos, por cuerpos colegiados, pero la figura de quien encabezaba la República de Génova o la Serenísima República de Venecia era prácticamente intocable, había una inmunidad. El encumbramiento de Simón Bocanegra en el año de 1339 no estuvo exento de pugnas porque bocanegra representaba una facción política en pugna con otra facción que corresponde con una larga historia conflictiva que marca buena parte del devenir político de la italia bajo medieval seis años Cinco años, después, cinco años después, en 1344, cuando las pugnas estaban en un momento particularmente escabroso, Simón Bocanegra voluntariamente dejó el, el poder, dejó el trono ducal, el cargo de dogo o dux de Génova, pero volvió doce años después en 1356 y siete años después, en 1363, fue asesinado, fue envenenado. El abandono del poder por parte de Boca Negra, es decir, los años entre 1344 y 1356, esos 12 años en que estuvo fuera del trono ducal de Génova, no figuran en la trama ni en el drama de Antonio García Gutiérrez ni en la ópera con libreto de Francesco Maria Piave revisado por Arrigo Boito. Tanto en la obra de teatro como en el libreto en sus dos versiones dan por sentada una continuidad que históricamente no llegó a ocurrir. Pero para efectos dramatúrgicos es completamente irrelevante que no haya ocurrido, porque eh, la trama no pretende ser un eh, volumen de historiografía, pretende tener la, convic la convicción eh, teatral suficiente como para que eh, se desenvuelva el conflicto de una manera eh, adecuada. ¿En qué contexto hallamos el encumbramiento de boca negra y a qué conflicto me refiero cuando hablo de la larga pugna que marca la historia política bajo medieval italiana? Básicamente se trata de una larguísima querella por el dominio del mundo. Suena como la película del Santo de James Bond a todos los malos quieren dominar el mundo bueno pero hay, había dos figuras eh, que se disputaban el dominio del mundo por lo menos del mundo civilizado por lo menos del mundo cristiano la hegemonía digámoslo así el emperador y el papa en algún momento las cosas pudieron parecer eh, sensatamente acomodadas. Por ejemplo, cuando Constantino, primeramente con el edicto de Milán, siglo IV, admite la libertad de profesión del cristianismo y después, no solamente la admite, sino que prohíbe el paganismo, que es el segundo paso y hace una alianza con la iglesia, en ese momento la iglesia se hace de poderío temporal. Un poderío que incluso históricamente eh, quiso justificar diciendo que había un legado de parte de Constantino de bienes materiales y que históricamente la iglesia tenía derecho a la detentación de territorios y bienes, etcétera, etcétera. Lo cual eh, es una falsedad histórica, pero sabemos que sobre, sobre ese... Hecho falso, se construyó buena parte de la hegemonía política material de la Iglesia católica. El Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, en el año de 476. El Imperio Romano de Oriente, profundamente helenizado, duró mil años más. Cayó hasta 1453 en manos de los turcos. Pero. La iglesia o las iglesias orientales siguieron el ritual griego, los rituales griegos eh, mantuvieron un carácter eh, patriarcal, más colegial, mientras que la iglesia eh, romana quiso hacerse de una hegemonía política y fue en la Navidad del año 800, eh, justamente eh, terminando el siglo VIII, cuando el Papa corona a Carlo, Carlo Magno, al apóstol Carlo Magno, Carlos el Grande, como nuevo emperador, primero del imperio carolingio. Y un siglo después el imperio carolingio ha dado paso al sacro imperio romano-germánico. Imperio que muchas veces pasamos por alto, era una, eh, un imperio no hereditario. Sino electivo, no tenía una capital fija, sino que la capital era donde estuviera el emperador. Hubo distintos electores, pero básicamente eh, eran siete electores: tres eh, religiosos, cuatro seglares, el arzobispo de Maguncia, el arzobispo de Colonia, el arzobispo de Treveris, el conde palatino de Renania, el duque de Brandeburgo, el eh, duque de, de, de Bohemia después uh, rey de Bohemia y el conde palatino de Renania. Entre ellos elegían al emperador. Y el problema tenía que ver con el ejercicio práctico del, uh, del poder. Los emperadores, y frecuentemente los, uh, los reyes, querían determinar quiénes iban a ser los obispos en sus tierras. Y el papa quería designar a los obispos. No solamente eso, el Papa quería que los emperadores estuvieran subordinados a él y los emperadores querían que el Papa no se metiera en sus asuntos. Entonces, esto dio pie paulatinamente, estoy hablando de una manera realmente sintética, a la existencia de dos grandes bandos: el bando de los güelfos y el bando de los gibelinos, denominados así por. Eh, por distintos eh, eh, castillos, por ejemplo. Los gibelinos, eh, que corresponden con eh, los ideales eh, imperiales, solían eh, reunirse, eh, estaban asociados históricamente con el Burgo o el castillo de Weiblingen, y de ahí viene gibelino, eh, mientras que la dinastía de los guelfos se reunía en Welf. Entonces, guelfos y gibelinos representan dos puntos, dos posiciones antagónicas, dos polos políticos prácticamente irreconciliables. Para efectos muy prácticos, digamos lo siguiente, los nobles de las distintas localidades, los que conservaban privilegios a lo largo de los siglos, solían defender la causa de los guelfos, porque al papa al papado le convenía el apoyo de los nobles locales. Mientras que los plebeyos solían defender la causa del emperador. Entre otras cosas, porque el emperador no estaba ahí. Porque el emperador era itinerante, porque el emperador era electivo, porque representaba una idea que se oponía a a los poderes locales, la idea de un poder político universal frente al poderío local de los nobles de cada localidad y los obispos designados por el papa, seducía a los plebeyos. Entonces la causa popular, aunque nos pueda parecer paradójica la situación, la causa popular era imperial. El pueblo estaba con el emperador. El emperador no daba lata. El emperador, si acaso, reclutaba unos cuantos hombres para una campaña por aquí o por allá. Los que daban lata eran los huelfos, los gibelinos, no. Estas pugnas que fueron mayúsculas en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, tuvieron como punto más eh, difícil las ciudades italianas, porque se trata en esa época de la recuperación. Del mercantilismo, la recuperación de la vida urbana y los nobles ricos, los mercaderes enriquecidos y ennoblecidos. Quieren conservar a toda costa sus privilegios. Y los plebeyos se oponen a, a esos privilegios y entonces buscan constantemente quién los pueda favorecer. ¿Quién se opone a los privilegios locales? Pues el que quiere unificar políticamente, bajo su hegemonía, todo un territorio más amplio, el emperador. Entonces, digamos que los plebeyos suelen estar del lado de los gibelinos. Y los patricios suelen estar del lado de los guelfos. Esto que sirva simplemente como una, eh, mínima, un mínimo repaso de esa larga pugna para entender también por qué Dante acabó exiliado de Florencia. Pues porque era guelfo, le ganaron los gibelinos. Eh, pero esto eh, llega a un extremo mayúsculo en la trama de nuestra ópera. ¿Por qué? Porque en medio de las pugnas de güelfos y gibelinos, el pueblo elige a un plebeyo para que se convierta en dogo de Génova, defendiendo la causa gibelina. Ese plebeyo es históricamente el corsario Simón Bocanegra, hermano de otro corsario que no figura en la ópera ni en el drama. Vamos a ser una familia que se dedicaba eh, a tener patente de corso, con la autorización de la República de Génova, saquear barcos, etc., para enriquecimiento de Génova. No para su beneficio personal, no era un mercader, no era un hombre rico, era un hombre apreciado por el pueblo. El Simón Bocanegra histórico tuvo que renunciar al trono. Como les decía yo a ustedes, en 1344 para volver 12 años después, por las pugnas que le hacían los güelfos. Los, los Dejó el poder y después, continuando esas pugnas, volvió hasta que unos güelfos lo mataron, no los gibelinos. Bueno, en este entorno podemos ahora sí ir a nuestra trama de Simón Bocanegra para que vean ustedes que sí tiene sus eh, eh, complicaciones. Pero no son intransitables. En el prólogo nocturno estamos en víspera de la elección del uh, Dogo de Génova. Simón Bocanegra históricamente es el primer Dogo de Génova. Hay un uh, plebeyo que se llama Paolo Albiani. Paolo Albiani está conspirando con otro plebeyo. Para que los plebeyos den su voto al amanecer a favor de alguien que les convenga. Pietro, el otro plebeyo, supone que Lorenzino, eh, que es como un héroe popular, eh, pudiera ser eh, un buen candidato, pero Paulo le dice: Lorenzino se ha vendido, se ha vendido a los Fiesco, los Fiesco es una familia patricia. Entonces, ¿quién debe ser el dogo? Y dice. Eh, un valiente gente del pueblo eh, dice qué tal simón bocanegra el corsario y entonces eh, un grupo de plebeyos dice muy bien vamos a votar vamos a aclamar al amanecer a boca negra <coughs> llega boca negra que no aspira al poder algo importantísimo eh, el Desinterés por el poder hace frecuentemente más interesantes a quienes lo tienen. A veces, a veces son muy torpes, pero bueno, eh, hay ocasiones en que, eh, en que quien no está aferrado al poder lo ejerce correctamente. Boca Negra se ve entusiasmado con la posibilidad de que lo elijan por un solo motivo. Porque él está enamorado de la hija de un patricio. Está enamorada, enamorado de, de María Fiesco, hija de Jacopo Fiesco. No solo eso, Bocanegra ha tenido eh, amores ilícitos con María Fiesco. Tuvo una hija con María Fiesco, María Bocanegra. Él, Simón Bocanegra, ha estado criándola. Está, es una niña, una niñita. Eh, no es autónoma. María Fiesco, por su parte, ha sido encerrada en el Palacio de los Fiesco por su padre. Lo que Bocanegra no sabe es que María Fiesco acaba de fallecer. Nunca la vemos en escena. Se menciona a María Fiesco en más de una ocasión. Y María Bocanegra no ha aparecido todavía, la niña. Bocanegra la ha criado cerca de Pisa, donde vive. Tiene que dejarla con, una, con un haya y él se va a sus aventuras marítimas a favor de la, de la República. Cuando aparece Fiesco, con el alma acongojada por la muerte de su hija, la reciente muerte de su hija, Bocanegra quiere hacer las paces con él. Fiesco no le dice que María Fiesco acaba de morir. Le dice que hay una sola condición con la cual perdonaría a Bocanegra. Dame a la inocente desventurada que nació de un amor impuro y te podré perdonar. Y Bocanegra le dice que no puede entregarle a la hija, a su hija, es decir, a la nieta, a Fiesco, porque regresando de una de sus jornadas marítimas, la niña estaba extraviada, perdida. La, el haya había fallecido y no ha dado con el rastro de la niña. Entonces, eh, Fiesco le dice que no puede haber paz entre ambos, y mientras Bocanegra entra al Palacio de los Fiesco para encontrarse con el cadáver de su amada María, de su amada María Fiesco, el pueblo aclama a Bocanegra como nuevo dogo de Génova. Y ahí termina el prólogo. Transcurren 25 años. Evidentemente, un dogo de origen plebeyo que ha defendido la causa de los gibelinos, tiene grandes enemigos entre los patricios. Hay familias eh, patricias, familias de aristócratas que lo detestan. Obviamente Fiesco lo detesta, pero Fiesco vive eh, con otro nombre, con el nombre ficticio de Andrea Grimaldi. Y por otra parte, la familia Adorno la familia de gabriele adorno que ha sido, cuyos familiares han sido perseguidos andrea grimaldi jacopo fiesco en realidad ha criado como hija de su familia a una huérfana llamada amelia grimaldi paolo albiani el viejo cortesano el que ayudó a bocanegra a encumbrarse tiene un ojo puesto en amelia grimaldi y, por su parte, cuando el Dogo, regresando de una partida de, de cacería, eh, anuncia que va a pasar por la casa de los, uh, de los Grimaldi, las cosas se tienen que pre preparar adecuadamente. Gabriele Adorno le ha pedido a Andrea Grimaldi la mano de Amelia Grimaldi. Jacopo, Jacopo Fiesco, Andrea Grimaldi le dice, te la concedo, pero debes saber que ella no es en realidad una Grimaldi, es una huérfana eh, y no tiene una, un nacimiento ilustre. Gabriel adorno no se preocupa por ello. Cuando llega el dogo, hay una escena en la que ocurre una extraordinaria anagnórisis, un reconocimiento. Amelia Grimaldi no es otra sino María Bocanegra, perdida hace 25 años, y padre e hija se reconocen por camafeos que llevan con la imagen de la madre, no solamente eso, por los recuerdos que tiene la, la niña, por lo, que, por lo que él propio Bocanegra le va diciendo. Pero acuerdan guardar el secreto todavía, eh, Bocanegra está dispuesto a perdonar a… La familia de Gabriele Adorno, pero negará la mano de Amelia Grimaldi, en realidad María Bocanegra, a Paolo Albiani. El segundo cuadro del acto primero es una de las más extraordinarias escenas jamás compuestas, concebidas y compuestas por Giuseppe Verdi. Comienza con eh, despacho de asuntos, el Consejo. Eh, político de, de Génova, pidiendo un tratado eh, de paz con el rey de los tártaros, pero llama la atención boca negra a, a todos los eh, colegiales para instar por la paz entre Venecia y Génova. Los genoveses están furibundos contra Venecia se disputa en la hegemonía marítima hay una carta histórica de francesco petrarca a simón bocanegra instándolo a que se haga la paz entre génova y venecia y entonces bocanegra repite las palabras de francesco petrarca pero eh, paolo albiani y otros eh, cortesanos se burlan de petrarca diciendo eh, que cante sus, uh, sus amores a la Laura Portinari, eh, de la que estaba enamorado Petrarca, en lugar de estarse metiendo en asuntos políticos. Y entonces eh, viene un, uh, un encendido, una encendida defensa de Boca Negra que dice, Adria y Liguria tienen patria común, es decir, el mar Adriático y el mar Ligur. Venecia y Génova tienen una misma patria. No es otro sino Giuseppe Verdi apelando a la unidad política italiana, a la fraternidad. En ese momento hay una revuelta, porque eh, Gabriele Adorno, el patricio, ha matado a Lorenzino, aquel eh, viejo eh, valedor de los plebeyos, que no fue elegido Dogo, y lo ha matado porque trató de raptar a Amelia Grimaldi Gabriel Adorno ha sido arrestado Amelia Grimaldi está a salvo y considera eh, Gabriel Adorno que quien ordenó el rapto porque Lorencino antes de morir había dicho que actuaba por órdenes de un encumbrado de un potentado Gabriel Adorno está seguro que el tal potentado no es otro sino Boca Negra que quiere hacerse de Amelia Grimaldi. En realidad es Paolo Albiani, que se ha rebelado contra el dogo y fraguó el secuestro. Entonces trata Gabriele Adorno de asesinar a Bocanegra, pero se interpone Amelia y Bocanegra clama por la paz, desarma a Adorno, lo arresta, pero no lo encarcela, y hace que Paolo Albiani y todos. Eh, maldigan al autor de la conjura que habrá de descubrirse. Para el acto segundo, Boca Negra eh, se encuentra con, eh, con su hija. Ella trata de aplacarlo eh, intercediendo por Gabriele Adorno. Por su parte, intenta a toda costa, Paolo Albiani, atraer para sí, traicionando a Boca Negra, a Andrea Grimaldi, Jacopo Fiesco, y hace creer a Gabriele Adorno que María, eh, en realidad Amelia, Amelia Grimaldi, en realidad María Boca Negra, es la amante de, de Boca Negra. Se descubre la verdad, que es el padre de, de María, y entonces Gabriele Adorno decida, decide tomar parte a favor de Boca Negra. Para entonces, Paulo ha envenenado el agua de Boca Negra y para el acto tercero, Paulo Albiani es conducido a, a la prisión mientras Boca Negra está agonizando. Dentro de la larga agonía, Alcanzan a reconocerse Andrea Grimaldi y Bocanegra como Jacopo Fiesco y Bocanegra, sin saberlo Jacopo Fiesco ha criado, como le había dicho 25 años atrás a Bocanegra, a Amelia Grimaldi, a su nieta que es María Bocanegra, nieta de Fiesco. Entonces fallece eh, Bocanegra eh, dejando la recomendación de que el nuevo dogo sea Gabriele Adorno y Fiesco da la noticia, y la ópera, curiosamente, característicamente, termina en pianísimo, justamente con una plegaria por el descanso del alma de Boca Negra, que representa en sí el fin de las luchas fratricidas entre güelfos y gibelinos, entre plebeyos y patricios. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Eh, vamos a ver eh, una serie de fragmentos de Boca Negra, de una producción de Elia Moschinsky, dirigida musicalmente por Antonio Papano, en el Covent Garden de Londres. Plácido Domingo eh, comenzó su carrera en México como barítono, es algo que casi nadie recuerda. Y al muy poco tiempo... Empezó a desempeñarse como, como tenor, cantando un pequeño papel en, uh, en Rigoletto, y a partir de ahí su trayectoria ha sido preponderantemente como tenor. Sin embargo, en la parte eh, más uh, reciente de su trayectoria, con la evolución de la voz y con uh, los uh, años acumulados, silencio por favor. Domingo ha. <coughs> frecuentado distintos papeles baritonales, habiendo sido un gran Gabriele Adorno, papel de tenor. En años recientes, uno de los uh, roles que desempeña con, uh, con mayor ahínco y frecuencia es el papel de barítono de Simón Bocanegra. Entonces, vamos a ver a Domingo cantando de, de barítono. Hay un pequeño problema con esta, eh, con esta filmación y es que... Ni en la caja, ni en el estuche, ni en el folleto viene la lista de, de tracks. Entonces, disculparán ustedes que voy a tener que ir adivinando un poco eh, sobre la marcha. A ver, René, pues vamos a comenzar a ver cuál es el primer track. Pase al siguiente. Inicio. Adviertan este tema prácticamente marítimo que va a ser recurrente. Paolo Albiani con Pietro Conspirando. Sonu cubo le veo sonir al negra. Una muñesa que appende da savona per qui m'appellasti. All'alba e letto e se vuoi nuovo abate Io, no, ti tento a ducare mm -hmm. corona Vanetti e Maria O oh, vittima innocente del funesto amore mio Dimmi Di lei che sai, le pavellasti? Frigioniera, che mai in quella ragione? Mm. Maria! Negar ad oggi chi potrì? Luisa! Ah, oh, senti! Una pausa. Vamos a pasar al momento en que Jacopo Fiesco eh, lamenta la muerte de su hija María, eh, que es con quien eh, Simón ha tenido a su propia hija. A ver, adelante dos, por favor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.